La maldita inseguridad registró huachicoleo en el poblado de La Mezquitera, donde hay fuga de combustible en un ducto de Pemex. A las 6 de la mañana se recibe el reporte de una fuga de combustible y en ese momento se trabaja coordinado con los tres órdenes de gobierno y en este caso pues prácticamente tenemos la fuga todavía presente, no ha sido posible el control por las condiciones topográficas de la zona y por supuesto también las condiciones meteorológicas que aparentemente se nota que van a estar cambiantes y a favor de nosotros. Fueron los vecinos de la delegación de La Laja, en el poblado de La Mezquitera, en el municipio de Zapotlanejo, quienes nos dieron el aviso a las autoridades a consecuencia de olores a hidrocarburo. Se desplegaron de inmediato elementos de las unidades de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Policía de Zapotlanejo, personal de Pemex y Ejército Mexicano, para poder evacuar a la gente a consecuencia de los gases que se estaban propagando por la comunidad. El presidente municipal de Zapotlanejo mencionó que fueron habilitados dos albergues para resguardar a la ciudadanía. Han sido evacuadas 207 personas hasta el momento. Tenemos dos albergues en este momento a la disposición, que son, Casa de la Cultura, Casa Díaz, que es la Casa del Adulto Mayor, y por supuesto también estamos coordinados con los tres niveles de gobierno para las indicaciones que ellos hagan a través de las redes oficiales. Es importante que estemos comunicados y también para las personas que nos están viendo de la zona, que es La Mezquitera, la que solamente se ha venido evacuando, para que si todavía tenemos personas ahí, se vengan aquí al puesto de control que está aquí yendo hacia el crucero Santa Fe, a unos metros, para que no utilicen ningún vehículo, no prendan una motocicleta y puedan tomar los camiones que tenemos a su disposición para ser trasladados a estos. Los vecinos del poblado de La Mezquitera indicaron que a temprana hora se escucharon varias detonaciones de arma de fuego por parte del crimen organizado y el personal de Pemex, ya que estaban haciendo las labores de huachicoleo en el ducto de Pemex. Un vecino narró la situación y acusó a los presuntos responsables de este ilícito federal. Dieron unos balazos aquí en la madrugada, como a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y ahorita que salí, aquí estaba en este castillo, allí tirado por la carretera. Me imagino que ha de haber habido balazos entre soldados o gobierno con los huachicoleros. Y pues esto es de diario, ¿verdad? A ver si, pues no les ponen un alto. De todos modos, la gente del mismo pueblo se hace todos. Es como, pues, por demás. Destacó que siempre ha habido este tipo de delitos, pero las autoridades no intervienen, no llevan a cabo la detención de los presuntos señalados. Muchas veces, todos los días está pasando esto, ¿verdad? Diario están sacando su gasolina, diario está pasando esto. La gente del... pues es que esto es de gobierno, de más arriba, está de presidentes y todo eso ya viene. Eso no se puede hacer nada. Fue evacuada toda la gente del pueblo, incluso un oficial de Protección Civil y Bomberos de la unidad estatal llevaba en manos a una bebé. Sí, toda la gente salió del pueblo, menos el inválido, porque pues no podía salir muy bien. Me fallaron los pies para salir, ¿verdad? Eso. Pues ahorita vamos a empezar a evacuar todos, ¿verdad? Con los de Protección Civil. Primeramente Dios. Eso, muchas gracias. Fueron aseguradas dos pipas tras las diversas detonaciones de arma de fuego, pero no hubo detenidos, ya que huyeron corriendo hacia el cerro más cercano. El ejército mexicano colaboró con el resguardo, mientras que el personal especializado de Pemex llevaba a cabo las labores para poder cerrar el ducto y controlar la fuga de combustible en el poblado de La Mezquitera. En el dron Israel Díaz, reportó para Telediario, Juan Carlos Munguía.